La mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Magazine TV, con la conducción de Daniela San. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos a través de la pantalla de Ver TV, canal 98, las distintas redes sociales, la radio en compañía FM Antorcha, y arrancamos a todo ritmo, igual que la lluvia. Hace exactamente 3 minutos se desató impresionante, sobre la ciudad de Venado Tuerto, tormentas de por medio. Hasta ahora parece que granizo no, por suerte, pero sí lluvia. No sé si se estará escuchando de fondo lo que es un poquito, sí, me dice Fede. Un abrazo grande a Federico, como siempre en los controles allí, que nos permite que estemos de lleno en su casa, en su hogar, para disfrutar de un programa más, ¿no? De Magazine, en esta noche, que hizo durante la jornada de hoy, temperaturas realmente prácticamente veraniegas sobre buena parte del país, por sobre todas las cosas aquí en Venado Tuerto y zona. Y también hace un ratito estábamos viendo lo que era el partido de Boca, Boca y Belgrano, allí en el Chateau Carrera, donde perdió Boca 4-3, lamentablemente. Pero, a ver, lo que yo quería decirle no es del resultado de Boca, de que también están esperando la lluvia, obviamente, porque tiene que ver con este incendio, que ayude a apagar en toda la zona del Valle de Punilla, allí en la cercanía de Villa Carlos Paz. Ojalá esto se pueda dar con ayuda de los bomberos, que hoy prácticamente estuvieron durante toda la jornada tratando de apagar este enorme incendio que se ha desatado en las sierras cordobesas, que no es ajeno año tras año. Y bueno, el viento, el calor hace propicio para que las llamas se vayan propagando, y ojalá se dé la lluvia en todo ese sector y se pueda estar disminuyendo lo que son estos incendios. Lo que vamos a hacer ahora, antes de ir a la pausa, le cuento que tenemos visita. Estará Sebastián Turdó, presidente del Centro Comercial Industrial de la ciudad de Venado Tuerto. Vamos a tocar un poquito de cada tema, ¿eh? Qué jornada realmente la del día de la fecha. Nokia 1100. ¿Saben por qué digo esto, no? Prácticamente, no sé si no llega el dólar a lo que es el querido celular Nokia 1100. Realmente muy triste lo que está pasando en la parte económica en Venado Tuerto, y también muy triste lo que está ocurriendo allí en la Franja de Gaza, en Israel, con toda esta guerra que se ha desatado. Bueno, realmente muy, pero muy feo. Ojalá esto vaya cambiando por el bien de la humanidad y la parte económica, por bien de los argentinos. La pausa y ya volvemos.
Avalse, productores de seguros, seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo, seguro integral de comercio. Teléfonos 3462 438222 y 431720. Alvear 601, Venado Tuerto, www.avalsesrl.com.ar. NOR, Ortopedia y Cirugía, lo invita a visitar su local de exposición y ventas. El lugar justo para que la calidad de vida continúe. Confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropedométrico sin costo. Equipamiento médico institucional, equipos para administración de oxígeno, concentradores, CPAPs y BPAPs, cirugía, implantes y accesorios nacionales e importados. Elementos ortopédicos, inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad. NOR, en su única dirección de Iturraspe 746, teléfono 03462-429-300. Creemos que la vida es para vivirla, para disfrutar de momentos únicos, con las personas y los sonidos que amas. Los nuevos audífonos Itertón te permiten hablar y escuchar sin esfuerzo, incluso entornos ruidosos. Son tan pequeños y cómodos que probablemente te olvides que los llevas puesto. Disfruta de la vida y el mundo que te rodea con ambos oídos. Tratar la pérdida auditiva puede ser más fácil de lo que pensás. Si estás buscando audífonos fáciles de usar, de calidad y con gran sonido, NOR te asesora sin importarnos quién eres o qué necesitas. Tenemos una solución para vos: devolverle la sonrisa a tus oídos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, yo les cuento por qué esta sonrisa, porque estamos un poco por línea, por privado, bromeando con Federico en los estudios. Yo le hablaba de Boca, Federico es de River. Seba Turdón, muy buenas noches, presidente del Centro Comercial Industrial y Servicios. Y de Servicios, exactamente. ¿Hincha de quién? De Boca Juniors. De Boca. Perdimos 4-3. 4-3. Perdimos 4-3, wow. Sin palabras. Bueno, pero vamos a ganar la Copa. Que tienen la posibilidad de la Copa. Exactamente. La vamos a ganar. Confiado. Muy confiado. Muy confiado. Seba, qué lindo momento, ¿no? De arrancar este programa así. Bueno, con Seba Turdó, a ver, muchos años nos conocemos, mucho tiempo. Él es presidente, como bien lo dice el Graf, ¿no? Uh-huh. Centro Comercial Industrial y de Servicios, a partir de ahora que ya nos va a explicar. Nos conocemos desde hace años a través del deporte motor. Y bueno, su papá también, del deporte motor. Pero vamos a hablar un poquito de todo. Exactamente. Estás aquí
precisamente por el centro comercial. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Gracias por los saludos, gracias a los oyentes que nos acompañan, ¿no? Bueno, fundamentalmente, ¿qué año? ¿Qué año? ¿Qué año te está tocando? ¿Cuánto hace que estás en la presidencia? En la presidencia a partir de marzo de este año y en el centro comercial hace del 2014, que estoy en la entidad, allá integrándome en ese año, en el 2014, a través de la Cámara de Jóvenes Empresarios y Emprendedores que estábamos en el centro, comandada por Pablo Rivelli, que fue en su momento presidente de la entidad, gerente y después presidente. Así que bueno, poniéndole las ganas, el compromiso de la entidad. Bueno, ¿cómo viene la situación en cuanto al comercio de Venado Tuerto con esta problemática que se está generando hoy fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Esta corrida cambiaria, y sabemos que, y hablábamos fuera de cámara, el comercio tiene problemas en reposición y demás, así que contanos un poco. Y la problemática con lo que pasó hoy con el dólar, obviamente, todo muy complejo, obviamente tenemos ahí un problema con la entrega de mercadería en varios sectores, en lo que me refiere a mí con el taller. Obviamente las casas de repuesto por ahora nos están entregando mercadería, pero sí, las casas de repuesto obviamente comprando al distribuidor van a estar obviamente más complicadas, no le van a entregar la mercadería. Así que bueno, obviamente las casas de repuesto comprando al distribuidor le van a acotar la compra, ¿no? Uh-huh. Si pedimos 10 productos, le van a lo mejor le entregan 5 o a lo mejor ese producto no se lo entregan. Claro, así. Vos en tu caso el rubro lo que tiene que ver con alineación, balanceo, frenos, uh-huh, amortiguación, frenos, uh-huh, ¿hay repuestos para algunas marcas, uh-huh, otras que no? ¿Cómo viene? Y hay para los vehículos convencionales, obviamente lo que más tenemos en el mercado, las cosas están, lo que sí obviamente para algunos otros no está, y a mi juicio y por la experiencia que tengo, lamentablemente lo digo así, va a haber muchos autos en los garajes por no poder repararlos. No, es verdad también. Y crece cuando un problema, con un siniestro, un choque, sí, por ejemplo. Uh-huh. Que haya que cambiar chapa, guardabarro, sí, lo que sea. ¿Eh? Uh-huh. Cualquier parte, cualquier panel, sí, sí, se complica. Y más, sí, en los modelos nuevos. Se complica porque obviamente tenés un mercado de reposición atado a nuestro país y obviamente para las concesionarias, perdón, no para concesionarias, para los prestadores de seguros es más fácil pagarte el siniestro total, ¿tá?, que reparártelo. Claro. Tenés un choque relativamente importante, pequeño o grande para la compañía, es preferible pagártelo a la totalidad del auto que te lo cotiza la compañía de seguro y listo, y solucionado el problema. Es así. Claro, el problema radica en... Después, perdóname que te corte. Sí, sí. Con ese dinero, a lo mejor no te alcanza vos para comprar en el mercado un vehículo. Claro, porque, a ver, ¿qué hacemos? Si te viene una determinada persona, vos tenés que reponer el producto también, no sabés qué cobrarle. Si arreglarnos, no sabes qué hacer. No, no. A mí me pasa con los presupuestos. Vos pasás un presupuesto en la mañana, hasta el otro día no, a lo mejor, y acá hago un llamado, ¿no es cierto?, a todo comerciante. Teniendo ese distribuidor que siempre uno confía, compra y demás, y entre los dos nos tenemos que, en este momento de crisis, ajustarnos de un lado y del otro. Que seamos compañeros, que tengamos bien en claro cómo jugamos, ¿no? Uh-huh. Es así. Por lo menos nosotros compramos en dos casas de repuesto, que nunca, y más en este momento, jamás nos negaron un repuesto. Entonces, bueno, así lo hago por aquel comercio chico que está en un barrio, que en ese distribuidor que le baja la mercadería, y bueno, confiemos, son momentos duros para los dos, tanto para uno para el otro, y bueno, apostemos y salimos. Siempre comercio de las crisis, vos sabés, Dani, tenés muchos años más que yo,
Salimos. Sí, salimos, Dani. Salido, pero da miedo esta vez. Sí, esta vez da miedo. Da miedo realmente porque esto no parece encontrar una solución. La problemática política es descarnada entre sí. Vos viste un debate, viste el otro. Hoy se echan la culpa uno con el otro de la corrida, de lo que pasa con el dólar y demás. Y vos decís, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la luz al final del túnel? No, realmente no. Da miedo esta vez. Esta vez sí, la verdad que sí. Mirá, nosotros la semana pasada con un grupo de integrantes de comisión directiva estuvimos en CAME, dos jornadas, martes y miércoles. El martes fueron talleres para distintos sectores, talleres industriales, comercio y servicio, financiamiento y mujeres empresarias. Participamos tres integrantes de comisión junto conmigo y bueno, nos dividimos en los talleres. Al otro día tuvimos la reunión de consejo directivo. Cada centro de todas las provincias, ¿no es cierto?, tiene distintos consejeros. Nosotros como entidad tenemos dos consejeros y bueno, fueron los integrantes de los partidos políticos, fue el vicepresidente de Urrich, el señor Petri. Massa y por el Libertad grupo Avanza. No, el de la Libertad Avanza no fue y fue Echaretti. Bueno, de los tres, obviamente, todos con reformas impositivas, pero nadie nos explicó el cómo de la reforma impositiva. Nosotros queremos saber el cómo me va a bajar un impuesto, en cómo. No está claro. No está claro, exactamente. Ponerle así a grandes rasgos que Echaretti tuvo una mejor postura, pero después del resto nos quedamos ahí, ¿viste? ¿Te da la sensación de que puede ser promesas como para ganar una elección? Y sí. Más sí. Que nada, más que la realidad. Sí, sí, es verdad, Dani, es verdad, es así. Bueno, justamente el grupo de Libertad Avanza, bueno, tuvo ese mismo día otro compromiso que no pudo asistir y bueno, nos gusta escuchar, nos falta a nosotros, a las bases, escuchar por voz de Milei, ¿no es cierto? Claro, la otra propuesta. La otra propuesta. No la tuvimos y bueno, ¿qué va a ser? ¿Es así? Es así. Son las reglas del juego de este país hoy por hoy. Por otro lado, el centro comercial nuclea varios sectores, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que estaría más golpeado en este momento con la falta de insumos y también alicaído en cuanto a ventas? A ventas y insumos, todos. Todos. No hay ninguno que sobresalte, digamos. Vos sabés que en la crisis lo primero que vamos a hacer es nos vamos a comer y después nos vamos a vestir. Es así. El pesito que tenemos, sabemos que vamos al supermercado o al comercio de cercanía del barrio, la despensita, y compramos alimento. Y lo que nos sobre, nos vamos a vestir. No, por supuesto. Y después nos damos el gusto de ir a un bar y comer en familia, amigos o lo que fuera. Claro, el rubro indumentaria me parece que está bastante golpeado. Y el que más, sí, fue el que más se siente y el que más aumentó, ¿no? Sí, sí, aumentó mucho. Sí, justamente, de los rubros que pegó un salto importante en cuanto a aumentos. Pero bueno, fíjate qué paradoja, ¿no? Tenemos esta semana que estamos nosotros trabajando con campaña el Día de la Madre, los comercios tenemos feriado largo, las puertas abiertas las van a tener el comercio, se adhirieron 50 comercios a la campaña del Día de la Madre y con esta incertidumbre económica y todo lo que fue, no se aumentó los precios. Entonces, bueno, la verdad que el comercio venadense. A ver, ¿cómo sería? O sea, no te digo que viene bien, pero la pelea. Seba, el 13 es feriado, el 12 se pasa al 13. ¿El sábado laborable? El sábado laborable, lunes feriado. Lunes feriado. Claro. Este es el último fin de XL, que se le llama, que tuvimos el viernes es feriado puente turístico. Y bueno, y el lunes, el que corresponde, feriado nacional. ¿Vos qué pensás en forma particular con esta serie de feriados XXL y XL? Sí. A ver, ¿esto le hace mal
a la economía de Valencia? Y sí, porque, a ver, no somos una ciudad turística, netamente, nacida netamente turística. Lo que sí tenemos que, y eso siempre nosotros como centro lo apostamos, vamos a los encuentros y demás, hasta con el municipio, de que la ciudad se transforme turística. Turística no quiere decir que tengamos una montaña, porque no la tenemos, no, pero podemos construir otras cosas. De la parte hotelera y el turismo ese que tenemos por ahí, por algún evento o lo que fuera, lo tenemos por una noche o por dos noches. No ha pasado en el transcurso de este año, lo vimos viendo. Pero bueno, estos feriados, y no. Aquel comercio que tiene, ejemplo, que tiene más de dos, tres empleados, y sí, en estos días le va a convenir cerrar, obviamente, para achicar costos. Y aquel comercio que lo atienden por su propio dueño, obviamente van a tener las puertas abiertas. No, es la realidad. Yo creo que afecta a las pymes, porque va todo de la mano. A ver, el empleado obviamente está mal, necesita de aumentos. El empresario de la pyme no le puede dar aumento porque las ventas no tienen demasiada ventas como para poderlo hacer. No, hoy tuvimos en el centro, yo no participé, pero estuvieron la gente encargada de esta campaña del Día de la Madre, y bueno, nos reflejaban eso, que poco movimiento, locales un poco vacíos, y bueno, veremos en el transcurso de los días, ¿no? Obviamente siempre, justo en este fin de, nosotros, a nuestro juicio, entre viernes y sábado, ahí vamos a ver el movimiento reflejado en los comercios, pero bueno, nos pasa eso, que entre semana tenés poco movimiento. Se ha hecho movimiento interesante, por ejemplo, este fin de semana en el parque municipal, con presentación de artistas y demás, que también van a continuar este fin de semana, creo que en el cultural municipal, con presentación de bandas, tengo entendido. Bien. O sea, la movida cultural en Venado Tuerto viene bien. Y viene bien también para que trabajen los bares y demás. Exactamente, sí, nosotros siempre, a veces tratamos de, con el grupo de bares que siempre trabajamos en las campañas, es ver, tener una agenda en conjunta con el municipio. Y bueno, en este caso, por ahí una o dos horitas más, en los días de los eventos, tener las puertas abiertas. Si bien las tenemos los fines de semana, que los bares entre las 3 y las 4 de la entre las 3 y las 4 de la mañana cierran sus puertas, pero bueno, por ahí entre semana, obviamente no se puede y no, tampoco tenemos los grandes eventos entre semana. Otro de los temas que... ¿Cómo ven el tema seguridad en cuanto al comercio? Mira, por el momento, bien, amén de lo que pasó ayer, ¿no es cierto?, en calle San Martín, del robo de la joyería, venimos bien, venimos trabajando en conjunto con la municipalidad y con el fiscal regional, Matías Merlo, en el cual cada 3-4 meses tenemos una reunión con fiscalía, y bueno, nos van siempre orientando, obviamente. Y bueno, por ahora viene todo bien. Creo que entre la semana, en la próxima semana, de acá a 15 días, seguramente vamos a tener un pequeño llamado y ver cómo vamos a trabajar para fin de año, amén de lo que pase en lo electoral, ¿no? No, claro, por supuesto. Vos sabés que esta es una ciudad que, bueno, dentro de todo, si lo comparamos con Buenos Aires o Rosario o alguna otra ciudad bastante importante, es dentro de todo tranquila. O sea, existe el robo, existe, ¿no? No lo podemos negar. No lo podemos negar. Pero todavía ese robo a mano armada, con seguido de muerte y demás, es como que, gracias a Dios. Exactamente, tocamos madera. No creo que no suceda, pero bueno, estamos muy viendo la tele, todo lo que nos pasa, obviamente, tanto en las ciudades que vos nombraste. Y sí, obviamente, cuando siempre repercute en las pequeñas ciudades, cuando
Ejemplo, atacamos Rosario con la seguridad y hacemos los operativos y demás, y se te empieza a hacer un pequeño boomerang de anillo que repercute en las ciudades, ¿no? Porque los tenés controlados en un sector, y si se van al otro lado, que si bien están controlados, pero bueno, para mejorar, vos necesitas que, claro, lamentablemente lo digo, para mejorar necesitas que del otro lado te ataque. Lamentablemente lo digo así, ¿no? Y son los ejemplos. Son los ejemplos. Que hacen a despertarse, ¿no? Sí, sí, sí. En toda esta... No, no, pero acá por lo menos, en su momento cuando hubo saqueos en las ciudades, que de público conocimiento, los teléfonos abiertos, pidiendo la tranquilidad, y bueno, hubo unos en pequeños barrios llamados telefónicos, así alertando, en grupos de WhatsApp, sabíamos quiénes lo realizaban, y bueno, todo esto lo que digo salió públicamente luego de que pasó. Hasta ahora todo normal, ¿no? Seba, estamos notando, por ejemplo, desde hace un tiempo, que antes era Belgrano prácticamente la arteria principal de Venado Tuerto, la Vuelta al Perro. Exactamente. Todos dando la vuelta a Belgrano. Pero hoy nos encontramos de que comienzan a ampliarse lo que tiene que ver San Martín, sí, otra de las arterias, sí, Casey y algunas adyacencias, sí, y que han superado a lo que es Belgrano, y Belgrano está de alicaído. Sí, es verdad, no lo vamos a negar. Nosotros, y más desde que yo estoy en la presidencia, trabajamos en un rectángulo cuadrado, llamale Mitre 25 de Mayo, Castelli y Casey, llamado Microcentro. Ahí trabajamos fuerte con las campañas, y después vamos también llamando al comercio de los barriales, ¿no es cierto? Depende de la campaña, obviamente, vamos llamando, que pueden ser obviamente socios y no socios. Vos sabés que algo que a veces, bueno, esto es algo personal que, sí, que digo, ¿no? A ver, mucho tiene que ver con, digamos, la fachada de un local. Sí. Obviamente hay gente que puede, gente que no puede. Hay dueños de frente de locales, sí, que son los que podrían, y otros, a lo mejor, los que rentan el lugar. Sí. Pero yo creo que es muy importante ese toque de distinción para una ciudad, que las fachadas, sí, den algún aspecto de cambio. Porque ¿cuántos negocios en Venado Tuerto, es importante, han hecho cambios totales de fachadas? Yo creo que no son muchos. No son muchos. Mira, justamente me viene al pie esto. Nosotros este año trabajamos, obviamente, en las distinciones de las vidrieras. La estuvimos todo el año, arrancando con el cumple de Venado Tuerto, seguimos con el Día del Padre y Día de la Madre, que se hicieron esta semanita las capacitaciones, y después la seguimos con el Día de la Madre. Y teníamos un plan de ayudar al socio en esto, en mejorar su frente. A ver, ¿cómo es eso? Y era, íbamos a hacer unas promociones, buscar pinturerías socias a nuestro centro, y ver de qué manera entre nosotros y los socios poder comprar un balde de 20 litros y demás. Íbamos a hacer una campaña, pero bueno, lo económico y nuestra fiesta nos apachugó un poco en eso. Ah, pero es muy pero bueno. Pero íbamos a tener una promoción en eso, que hagan una acción, y si cumplían los pasitos de esa acción, tener ese balde de 20 litros, por lo menos para incentivarlo a lo que vos decís, a mejorar su frente. Es complejo, mirá, la calle Belgrano nos quedó trunco el paseo comercial, e hicimos este año un convenio con el municipio, no, perdón, el año pasado, con el municipio y CAME y la Federación Santafesina para mejorar paseos comerciales, tanto que pueden ser calle Belgrano o, en su relevamiento que hizo CAME, distintas calles. Así que bueno, estamos trabajando en eso, y nos pasó este año todo esto, el año electoral, el año económico, otras prioridades, obviamente el municipio tiene otras prioridades que obviamente
vos sabés, lo social, hay que, en esto es fundamental, y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo ya, notas, ya nos tocará? ¿Cómo notás el estacionamiento? Caos. Caos. Ahí tremendo. Es tremendo. Hay más auto que gente. Sí, 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 mirá, participamos en el PEP, en el desarrollo territorial que se hizo el municipio, y bueno, dato no menor, fue el que tenemos más auto que. Perdón, más moto que autos. Sí, vos sí, sabés, sí, claro, sí. En el cultural municipal. En el cultural. Estuvimos viendo ese detalle. Ese detalle, ¿viste? ¿Eh? ¿Viste lo que es? Es impresionante. Es impresionante. Nosotros y el grupo de CAME que vino a relevar en su momento para trabajar este convenio, como te nombraba anteriormente, la prioridad siempre es, para ello, es la sustentabilidad, y una es que lleguemos a los paseos comerciales a pie o en bicicleta. Vos sabés que... Dándole la prioridad al peatón, obviamente. No es mala esa, digamos, de estacionar fuera de un radio limitado. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. En la ciudad, sí, sí. Donde después, a partir de ese momento, tendría que movilizarse. De... Sí. Nosotros, cuando se hizo la bicisenda, el proyecto que nació allá antes del gobierno este, que nació con el gobierno de José Luis Freire, nos llamaron para tener una voz con respecto a este proyecto y le dimos un visto bueno, en el cual, aparte de ordenar la bicisenda, iba enganchadito la carga y descarga, ¿no es cierto? Y bueno, este año trabajamos la ordenanza de carga y descarga, que bueno, obviamente por este año electoral se ha retrasado, pero están en carpeta, que se irá a votar este año, principio del año que viene, se vota la carga y descarga, que la tradujamos al centro comercial, distribuidores y comerciantes, y bueno, mejoramos un poquito ahí. Y bueno, y la bicisenda le dimos al municipio. ¿Se va a seguir ampliando? Y sí, creo que escuché por los medios que había un retroceso en las partidas, que están esperando la partida a nivel nacional para seguir avanzando, y bueno, lo vamos a ver con buenos ojos, ¿no? Lo que salió de Calle San Martín, de volver a preguntar, a ver cómo se puede ordenar, bueno, si nos llaman, iremos y plantearemos. Pero para nosotros tiene que ir de la mano la bicisenda, carga y descarga. La parte peatonal, cuando comienza la temporada del verano, ¿cuánto sería? ¿En noviembre? En noviembre. Es diciembre, y si mal no lo recuerdo, creo que quedó en desuso la ordenanza para que poder peatonalizar arterias. Si mal no lo recuerdo, creo que se cayó esa ordenanza, porque era a través de ordenanza. ¿Al comercio le conviene o no? ¿Le gusta o no que sea peatonal? Para ser peatonal, la verdad, primero voy acá a hablar un poquito más de cómo llegamos a los paseos comerciales. Anteriormente era un buen comercio, lindo comercio, todos los consumidores, íbamos a ese comercio. Nos empezamos a modernizar y hoy se ve, y siempre nos inculca CAME con sus asesores, que primero está el gastronómico, un lindo bar, y distintamente, si es distintamente la edad, para chico, para grande, lo que fuere, abierto mediodía, abierto jornada completa o simplemente fines de semana, la gente va ahí y a partir de ahí tracciona todo el comercio alrededor de ese bar. Muy y hoy bien. Es eso. ¿Y dónde estamos trabajando y viendo eso con buenos ojos? Calle Casey. Vos ves que Calle Casey tenés varios bares, arrancando desde la Plaza Martín a Mitre, ¿tá? Tenés varios bares, ¿tá? Y todo anda alrededor de eso. Ya lamentablemente dejamos de ir los consumidores a ese lindo local, como era anteriormente, que había un lindo local, ejemplo, de calzado o ponerle X, ¿está? Aparecía al lado una peluquería, una ferretería, una pinturería, distintos rubros al lado de ese comercio. Ahora no, aparece el gastronómico,
Y todo alrededor. Se va conformando, ¿no? Bien, vos que andás en la calle, ¿viste lo que es Mitre y Saavedra? Sí. Oh. Bueno, aparte del caos vehicular, sí. Si vos prestás atención a los comercios, tenés farmacia, ferretería, verdulería, pinturería, tenés toda la... Marconi también, ¿eh? Marconi de Santa Fe también. También, ¿ves? Si vos ves pequeñas calles, ejemplo, Rivadavia, 3 de febrero, de Rivadavia a Sarmiento. Ferretería, carnicería, verdulería. Otra arteria también interesante, la de Juan B. Justo, sí. Con dirección a lo que es la explanada del ferrocarril. La explanada del ferrocarril. Uh-huh. También eso es un lugar ideal. Bueno. Ha habido un barcito que está así, a una cuadra. Claro, de después tenés el nuevo comercio de calle Juan B. Justo y Alberdi, el de Laura Felici. Exactamente. Que inauguró. A eso me refería. También, viste que tenés ese comercio, bueno, todo ronda por eso, viste, lindo gastronómico, al lado de gastronómico. Y lo importante es esto, Seba, de que sí. El espectro sí. No solamente sea la parte de San Martín, Mecano, Casey, la adyacencia, sí. Sino que se vaya expandiendo. Entonces uno... Digamos, los otros comercios tienen más posibilidad también de caminar. Exactamente. Mirá, con respecto a distintas calles comerciales, vos bien lo que hace el municipio con la cooperativa, ¿no? Y la iluminación LED, que arrancó por las calles, y fue un pedido de nosotros que se arranque a mejorar las calles comerciales con la luminaria. Se arregló Marconi, se arregló la calle Hipólito Yrigoyen. Calles comerciales, que fue un pedido de nosotros en su momento, de que arranquemos por ahí. ¿Se podría anexar, por ejemplo, día domingos, tarde, noche, 3 horas, algo así, uh-huh. Lo que puede ser San Martín y San Martín, peatonal? Ya casi ahí no, porque... Todo se puede. Tenemos acá que trabajar en conjunto con el comercio y con el municipio, pero sí, se puede. Todo es factible. Linda propuesta y le damos para adelante. Hablando de propuestas interesantes, ¿el comercio le sí. Hace llegar propuestas a ustedes para luego analizarlas? Sí, sí. Justamente en nuestra comisión directiva, que somos 15 personas, tenemos un grupo del sector comercio, que nos llevan, tenemos un comerciante calle Belgrano y un comerciante calle San Martín, con su grupo de WhatsApp. Che, ¿podemos hacer esto? ¿Qué te parece? Y bueno, todo lo comercial lo rondamos por ahí. Y obviamente eso lo repercutimos después en los barrios. No, interesante. Con la campaña, ¿no? O sea, uno comentando todas estas situaciones, ¿no? Es como pintar un panorama a lo que es la ciudad, que a veces estamos mal acostumbrados desde sí, ya. Sí, sí. Vivimos a 5 cuadras del centro y queremos ir con el auto. Y llegar hasta la puerta, bueno. Entrar con el auto hasta dentro del negocio. Es verdad. Y vamos a otras ciudades, dejamos el auto en la cochera y vamos caminando. Cocheras. Cochera, hace falta en Venado Tuerto. Hace falta, obviamente, pero bueno, también no hay. ¿Hay proyectos municipales que incentiven a algunos que tengan allí terrenos muertos? A mí no me consta. No te diría que un privado lo esté haciendo, y la verdad que no lo sé. No lo sé. Pero sí hay, bueno, viste por calle Belgrano entre Pellegrini y Turraspe. Escochera. Creo la que estaba. Se cayó. Lo que se cayó, bueno, creo que ese predio, me parece a mí, a lo mejor, creo que se van a hacer ahí un grupo de cocheras. Nueva cochera. Pero bueno. Estaba un poco hermético el tema, ¿no? Sí, sí. No se sabía, sí. Por lo que tengo entendido ahí, por comentarios de vecinos, creo yo que se van a hacer cocheras. El estacionamiento, el pago del estacionamiento sí. Virtual, ¿ha complicado el comercio? No, para nada.
todo lo contrario, hay comercios que vos podés, podés tener la posibilidad de ser una caja de, para cobrar el estacionamiento, así que no. No, no, es un, cuando se nos llamó para la presentación de esto y nos explicaron el estacionamiento, se llamaron a varios comercios del centro para tener esto, tener una caja. Así que bueno, muchos comercios se han adherido a esto. Uh-huh. Indistintamente del rubro, porque vamos a la lógica y lo más conveniente es que una caja que tenga o pago fácil o rápido pago pueda tener el estacionamiento medido, lo puede tener, es una entradita más, un llamador más para ese comerciante. A lo mejor la ganancia de cobrar estacionamiento no es, pero bueno, es un, entre comillas, un llamador más que vos tenés, es como el pago fácil o rápido pago, sabés que no es mucho la ganancia, pero vos le anexás otra cosa a ese comercio y podés mejorar tus ventas. Es que entras por un motivo y salís por el otro. Por el otro. Exactamente. Sí. Nos llamaron en ese momento, lo vimos bien, y hay rubros fuera de calle Belgrano y San Martín, rubros de otros rubros no convencionales como te nombré anteriormente, que están cobrando el estacionamiento medio. Indumentar y calzado lo pueden cobrar. Seba, o sea, estaba viendo un poco lo que lo charlamos al principio del programa. Sí. Presidente Centro Comercial Industrial y de servicios. ¿Por qué servicios? Le anexamos ese nombre allá por el 2019. Tuvimos una asamblea extraordinaria que después caducó por la pandemia. Si bien la hicimos fines de noviembre, se trabajó todo el año en la reforma del estatuto en ese año, con entidades madres como ADESA, en la cual estamos, que representa la CAC, estuvimos trabajándolo. Después en el 2020, cuando empezamos a hacer toda la reglamentación para llevarlo a IGPJ, no lo pudimos hacer por unas cuestiones administrativas que nos pasó en nuestra entidad. Vino la pandemia y bueno, listo. Ese trabajo lo reflotamos ahora, no lo pudimos trabajar en la gestión de Luis Pagnoni, porque teníamos ahí unas pequeñas incontingencias con la IGPJ del 2020. Así que bueno, el año pasado cuando lo reflotamos esto no se pudo hacer. Queríamos tener toda bien la subsistencia, bien ordenadita, bien limpita, como se le dice a las entidades. Justamente tocó este año y lo vamos a hacer ahora el 27 de del corriente mes. Vamos a hacer la asamblea extraordinaria, vamos a presentar el nuevo estatuto, en el cual obviamente cambia ese nombre, que se le agrega servicios. Tenemos el servicio, hay mucho cuenta propista y demás, que lo queremos empezar a tener nucleado, asociado a nuestra entidad, uh-huh, trabajándolo y anexándole otras cosas más a la entidad, obviamente. Cumplimos este año 90 años. Y 90 años tiene el estatuto. ¿Cuándo? Ya lo cumplimos el 10 de marzo de este año y hace una semanita atrás tuvimos nuestra cena. Eso te iba a preguntar. ¿Hay algún evento? Ya lo tuvimos. Sí, gracias. Gracias a Dios trabajaron nuestras queridas mujeres que están en la entidad. Se pusieron en hombro la fiesta. Así que bueno, la verdad que quiero agradecer a la comisión y a las personas que han trabajado en la fiesta, que fue un éxito. La verdad que tuvimos 90 invitados, tanto socios como no socios, gente empresarial, ¿no? Fue muy lindo, fue un evento hermoso que bueno, que nos gustó muchísimo. Seba, ¿y para la sociedad alguna vez se podrá hacer algo? ¿Que lo organice el centro? ¿Qué pregunta? Sí, la vamos a hacer, estamos viendo. Bueno, este año estuvimos ahí con estas cuestiones económicas y complejas de lo económico, que la verdad que nos tiene ahí como... Estamos trabajando, a ver, yo siempre le digo a los chicos de la comisión como trabajamos en la época de pandemia. Incertidumbre, hacemos un pasito y retrocedemos dos. Hacemos tres pasos y no se pueden hacer. Bueno, retomamos, replanteamos y demás. Es así, Dani. ¿El amigo Sensolini está? Sí, ¿se encuentra? Ricardo sí está. Él está trabajando con su grupo
de tallerista, en el cual yo lo integro, obviamente por estas cuestiones de presidencia, obviamente este año le ayudé a realizar un curso de suspensión que le damos a la sociedad, así que bueno, él está muy abocado a eso. A todo eso, la vez pasada estuve charlando con él así vía WhatsApp y me comentaba con este tema, no sé si es verdad o no es verdad, de los inhibidores cuando van a cerrar un vehículo. Uh-huh. Que lo usan y lo roban. No sé si vos estás en el tema. No estoy en el tema, voy a tocar de oído, pero no, prefiero no opinar. Sí, la verdad que sí, hay tantas trampas que tenés para hoy para robar un auto que... ¿Y autos nuevos? Uh-huh. Sí, muchas. Que parece imposible. No quiero decirlas públicamente. Avivar. Sí. No vivemos, pero hay muchas cosas. Mucha electrónica. Y lamentablemente, lo digo, esto sí viene todo a través de la cárcel. Así como en las estafas que nos llaman y acallamos, uh-huh, la ciudadanía, que por favor no atender los teléfonos, fijarse bien, nosotros los comerciantes, tener siempre reflejado el 911, llamar cuando algo nos pasa. Veamos gente que no las vemos, que pueden ser vendedores ambulantes que uno a lo mejor no los reconoce, llamar a 911. Bueno, los llamados que tenemos a través de las estafas que han pasado, que son de público conocimiento, vienen a través de la cárcel. Bueno, hoy, como dice todo el intendente, hacen home office los muchachitos que están privados de la libertad. Tema cámaras en la ciudad, ¿se están colocando? Se están colocando. Sí, hubo en el proceso de ahora del intendente bastantes compras y colocación. Obviamente trabajando nosotros en esto, como te decía anteriormente, el tema de seguridad siempre nos reflejan, tenemos comprado, vamos a licitación. Bueno, obviamente con todo lo económico una licitación se va a retrasar, pero bueno, está en el foco de poder llegar a, digamos, si bien salir de este microcentro que te decía, esas cuadras, ir a... Expandiéndose a los barrios. Sí, obvio. Sí. Y más los corredores comerciales, las calles que están iluminadas con LED, obviamente van a estar todas equipadas con cámaras. Bueno, se le da una impronta interesante en cuanto a la iluminación esta administración, ¿no? Sí. A la ciudad le dio un toque... Sí. Nosotros, te voy a repetir como te dije anteriormente, en su momento, cuando hemos hablado con el ingeniero Corradini y todo el grupo de la cooperativa eléctrica y al intendente y el secretario de producción, lo primero que, bueno, arranquemos con algo sencillo en los paseos comerciales, arranquemos para mejorar la iluminaria. Muy bien. Después vamos a poner un cesto como corresponde, veremos que quién lo pondrá, quién lo pagará, si se quiere decir la pregunta, pero bueno, arranquemos por la luz. Sí. No, vos dijiste esto, yo me acordaba de Mendoza, por ejemplo, es una ciudad muy limpia, quien ¿sí? ha tenido la oportunidad, y donde en el centro están los cestos para que va comiendo chocolate y lo sea. Piden los papeles. Esa forma de educación ayuda a mantener la ciudad limpia, ¿no? Uh-huh. Que es fundamental. Es fundamental, sí. Ahí teníamos, este año teníamos, y lo vamos a reflotar, ahí una con varios empresarios, a ver qué podríamos hacer para ver cómo podíamos tenernos, proponer de nuestro sector comercial, mejorar los sextos y demás, como está en la calle Belgrano y San Martín, mejorándolo y también llevándolo a otros lugares. A otros lugares, a otros corredores, como te digo, corredores que tengamos muchos comercios, como es Calle Brón, Estrugamón, Santa Fe. Tenemos un gran enemigo. Un gran enemigo potencial que está de noche en las plantas, las palomas. Hay sectores que es terrible. Es terrible. ¿Y cómo haces con eso? No se puede. No se puede. Y bueno, tenemos lamentablemente en el microcentro varias edificaciones que están en desuso, que están deshabitadas. Sí. Y ahí donde lo vemos. De última, vos sabés que el comercio... Nosotros limpiamos, dentro de lo lógico somos limpios,
barremos nuestra vereda. Y todas las mañanas con una hidro. Y sí. Pero bueno, vos fijate lo que pasás por los inmuebles que están deshabitados y bueno, es de terror. Si bien en su momento fueron notas y pedidos al municipio que limpie y demás, pero bueno, ya a veces no alcanza. Seba, no sé si queda algo pendiente para tocar. Algo que no te haya preguntado. Pendiente no, sí, agradecer al comercio. Esta semana la campaña que tuvimos el Día de la Madre, 50 comercios adheridos. También agradecer a la gente del ALCE, que tuvimos ahí una campaña, una concientización ayudándolas con respecto a su tema, que es la mamografía y demás, pidiéndole al comercio que publique y que en su vidriera ponga algún producto rosa y los capacitamos, como te decía, que tuvimos justamente la capacitación de vidrieras para el Día de la Madre, le anexamos eso al comercio que ponga algo rosa. El gran moño rosa. El moño rosa que propone el ACE y a su vez que se anexe con un producto rosa en su vidriera. Bien. Así que bueno, bien, contento con la comisión, con todo. La verdad que disfruto de lo que estoy haciendo. Lo que estás haciendo, a pleno. Seba, te saco del tema del presidente del Centro Comercial, Industrial y de Servicios. Bueno, ¿deportivo? Nada. No, ya hemos dejado hace rato todo. Sí, hace rato todo. Voy a explicar un poco para aquellos que a lo mejor no conocen bien. Bueno, durante años atrás, Seba, en el automovilismo zonal, corría en Fiat 128, en algunas categorías más, y me decías que fuiste acompañante del Chaire Redolfi en el 2001, una carrera en Buenos Aires. El equipo de Charry, en el cual yo trabajaba en la estación de servicio de él, 25 de Mayo y Lavalle, y bueno, me propusieron eso. Justamente yo, en ese año, era acompañante de Eduardo Charry, cuando apenas empezó a nacer la categoría 128, viste, con el grupo de AFAT. Ahí estuviste vos, con los primeros, junto con Mayotto, Sosita. Exactamente, con los primeros, que éramos 5, 10 autitos, juntábamos todos los fines de semana que se corrían, y bueno, después, justamente ese año, como te decía, que lo acompañaba al ruso, mi viejo estaba trabajando con Raúl, el Death for Grip y todo su grupo, estaban trabajando en el auto y bueno, necesitaba un acompañante y bueno, me acuerdo, probamos el 9 de julio, a ver cómo tanto se probó el auto y me probaron a mí, en el sentido de si pasaba algo. En ese momento el chasis se lo atendía Crespi. Y así que bueno, fuimos y corrimos en Buenos Aires. ¿Te diste el gusto? Me dimos el gusto, sí. Nada, una hermosa experiencia, la verdad que fenomenal. Estuve en ese domingo hablando mucho con Titi Kanz y bueno, querían que también esté de acompañante de Del Bo, que también el había gringo con, del gringo que con, tenía problemas con el acompañante y demás, y bueno, me llevó hasta el bobo de él, ¿no? Un personaje gringo, sí. Nos sabemos ver, le enviamos saludos. No, la verdad que una linda experiencia. Después, bueno, después seguí con los chicos, bueno, mi hijo atendiendo a varios chicos del 128, después pegó un saltito en la categoría. Un salto importante. ¿Viste? Lo que fue en su momento. Y 2009 al 2014, 2003. 2014 claro. Ya se empezó a caer. Sí. Pero entre el 2009 y el 13. El 13 fue una bastante. Locura. Yo acompañé a Sergio Castelli en su momento, al Liguito Matiz. No, estuvimos ahí entreverados con varios. Después, ¿te acuerdas que cuando sale a nivel nacional, que no se permitía más las categorías con claro. acompañantes? Qué problemón. ¿Te acuerdas ese problema? Sí. Bueno, y muchos acompañantes después salieron, se armaron su autito a correr y demás. Yo justo tuve el. Corriendo con el auto de Tatú alquilado, Tatú Simunich. Un preparador. Un preparador, el de Chové, de lujo. Y bueno, después de ahí, en el 2009 o 2010,
que todos los líos que siempre se separan las categorías, la federación y demás, bueno, ahí ya muchos de los chicos de acá y los preparadores se fueron al pavimento, se fueron al comienzo de lo que fue el car show, digamos, para el FIAT. El car show en aquel tiempo, sí. En aquel tiempo. Diego Matich. Claro, exactamente. Fue Diego Matich, Tatú, Chaitin, los preparadores de acá. Frutero estaba también. También, el FAR. Después, el otro grupo, después que del car show, empezaron los chicos a economizar y pasaban las categorías agrupadas. Ahí estuve. Las agrupadas, ¿te acuerdas que vos estuviste relatando? 2015 al 2018. Claro, exactamente. No, pero la verdad que una experiencia espectacular. Y para que no se ponga celoso, bueno, vamos a decir que el papá, Alaña Turdó, si está viendo, le enviamos saludos, él también corría en karting, ¿no? Claro, que estuvo corriendo con las motos, sí. Acompañante en el TC65 de varios, la verdad que tuvimos, en referido al automovilístico, mucho. Y bueno, nos dejó la camaradería, los amigos, el recuerdo este que estamos justamente haciendo un poco de historia, distendiéndonos de esto que tiene que ver con el comercio y demás. Seba, quiero agradecerte fundamentalmente tu visita. Viste, nos encontramos acá. Nos encontramos. Dejamos los circuitos, nos encontramos. Viste, dejamos la tierra, ¿eh? ¿Qué tal? Los mongos, todo cuando nos agarran la tierra. Sí, sí. Y nos encontramos acá hablando del comercio. Del comercio. Gracias por estar. No, Dani, gracias y a vos. Y a tu servicio, siempre y cuando haya algo que informar, ya sabes. Sí, sí. WhatsApp por medio y lo lanzamos. Gracias. Lo que necesiten, y vuelvo a repetir, bueno, saludo a toda la audiencia, saludo a la comisión directiva que me acompaña en esto. Y justamente en este año difícil, así que bueno, gracias de verdad. Bien, hasta aquí llegamos junto a este amigo, ¿no? Sebastián Turdó, como bien dice el GRAS, presidente del Centro Comercial Industrial y de Servicios en Venado Tuerto. Y lo que viene ahora es la pausa. Ya volvemos. Avalse, productor de seguros, seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo, seguro integral de comercio. Teléfonos 3462 438222 y 431720. Alvear 601, Venado Tuerto, www.avalsesrl.com.ar. Nor, Ortopedia y Cirugía, lo invita a visitar su local de exposición y ventas. El lugar justo para que la calidad de vida continúe. Confeccionamos plantillas ortopédicas y realizamos el estudio baropedométrico sin costo. Equipamiento médico institucional, equipos para administración de oxígeno, concentradores, CPAPs y BPAPs, cirugía, implantes y accesorios nacionales e importados. Elementos ortopédicos, inmovilizadores y de rehabilitación para cada necesidad. NOR, en su única dirección de Iturraspe 746,
Teléfono 03462-429-300. Creemos que la vida es para vivirla, para disfrutar de momentos únicos con las personas y los sonidos que amas. Los nuevos audífonos Itertone te permiten hablar y escuchar sin esfuerzo, incluso entornos ruidosos. Son tan pequeños y cómodos que probablemente te olvides que los llevas puesto. Disfruta de la vida y el mundo que te rodea con ambos oídos. Tratar la pérdida auditiva puede ser más fácil de lo que pensás. Si estás buscando audífonos fáciles de usar, de calidad y con gran sonido, Nord te asesora sin importarnos quién eres o qué necesitas. Tenemos una solución para vos: devolverle la sonrisa a tus oídos. Bien, continuamos en Magazine. Bueno, y hoy hablamos, ¿no?, de los fines de semana, de las movidas interesantes, importantes, que se vienen realizando tanto en el nivel cultural como en atractivos, por ejemplo, del Parque Municipal. Pero algo que fue muy bueno, se estuvo presentando en el Club Olimpia durante la jornada del sábado por la noche. Allí hubo un festival con artistas, con músicos, con gente con ballet, para reunir los fondos, todos por Lara. Saben que Lara necesita, bueno, lamentablemente una enfermedad, está fuera del país, y obviamente los tratamientos que se hacen por allí en Europa, en España, en Barcelona, ya ha ocurrido en algunas otras ocasiones con otros chicos. Lara es una de ellas en este momento. Y tenemos algunas imágenes, Fede, que un poco para ir refrescando. Ahí están, ¿eh? Como decíamos, estuvimos en el Club Olimpia viendo este festival. De parte, y a propósito de eso, buffet también había para degustar algo allí mientras veíamos. Ahí está ese que estaba paradicto observando, es José Galante, que hizo su presentación, cantó 4 o 5 temas a la manera de José Galante, muy bien. Lo que sí, algo para decir, a ver, para mi criterio, un poco más de gente tendría que haber existido en ese festival. Yo no sé si hubo 200 personas, algo así. Ahí en un videíto, no sé si lo bajaste, Fede, donde está cantando José Galante. Ahí está José, precisamente haciendo algunas palabras alusivas. Y luego sí, se va a poner a cantar y va a poder ver la gente porque hice un paneleo. A ver, un poquito de audio original. Ya ves, ¡Gracias!
era muy bueno, retumbaba bastante. Nosotros estamos allí en la tribuna haciéndole un poco el aguante a Lara, disfrutando de un choripán de por medio y agradeciendo fundamentalmente en el nombre de Lara a la gente que se dio cita en esa noche y que vivió este festival. Y un saludo muy especial también a José, que muy desinteresadamente es un profesional, es un cantante bárbaro, uno de los mejores de nuestra ciudad, hizo su presencia. Un amigo, realmente, José, y esto viene bien, ¿eh? Esto viene bien, y ojalá se pueda complementar todo lo que tiene que ver con el tratamiento a esta niñita de nuestra ciudad, que hoy por hoy está atravesando este momento. Y la solidaridad siempre presente hay que tenerla, porque no sabemos en cualquier momento cualquiera de nosotros puede llegar a necesitar algo así. Ahí están, ¿eh? Veíamos la gente, por eso les decía, no había mucha, pero bueno, las niñas también haciendo un parte de su coreografía, su coreo, bailando y demás. Y también había otros bailarines y otra gente más, como Gretel, que estuvo actuando también en esa noche del Olimpo. Bien, felicitaciones entonces por esta impronta para juntar fondos todos con Lara. Bien, vamos a otro tema. El señor Roberto Estensor estuvo el pasado martes aquí en este programa que pertenece al Instituto Belgraniano, dando un poco y adelantando sobre una disertación que se realizó en la Casa del Bicentenario. Esa disertación se llevó a cabo el día viernes. No sé si tenemos algunas imágenes, Fede, un poco para ver también de por medio. Allí están, ¿eh? Casa del Bicentenario. Lo tenemos a Roberto, alguien, un estudioso sobre precisamente este prócer que tiene que ver mucho con nuestra enseña patria y obviamente libertando lo que fue el Perú. Y un poco lo que contó él aquí en los estudios lo dejó allí en ese grupete de gente que, como vemos en imágenes, que acudió a esa disertación durante la jornada del viernes por la noche. Muy atentamente, como estamos viendo, y luego de la disertación vinieron preguntas también que le formulamos al doctor Roberto Estensoro. Como se sabe, viajó en el día de ayer, creo, a Salta, y luego seguirá su viaje a Tarija, como él lo explicó, hace 29 años, que reside en Bolivia. Y según vía WhatsApp me estuvo comentando que va a retornar a la ciudad de Venado Tuerto a mediados del mes de noviembre. ¿Eh? Ahí está Roberto, entonces le enviamos saludos. Seguramente le vamos a enviar el pedacito del programa, así se ve en imagen de lo que él estuvo presentando en la casa aquí en Venado Tuerto. Bien, a renglón seguido vamos a ir también con una imagen de un amigo, en este caso la de Gabriel Durando. Gabriel Durando, que también necesita de la solidaridad. Está el flyer allí, donde lamentablemente va perdiendo de a poco lo que es la vista. Necesita colocarse algunas vacunas que son muy costosas para implementar este tratamiento. A ver, yo les recuerdo, Gabriel Durando es fotógrafo, editor, y digo editor porque hacia varios años atrás editaba el programa Tranquera con la turquita Ale y Martín Roger. Ese programa, junto con Gabriel Durando, que era el que lo editaba, por ejemplo, como ahora
Federico, que está trabajando en los estudios, ganaron dos Martín Fierro. Sí, dos Martín Fierros, ese programa en el canal de cable, creo que era Canal Rural, si no me equivoco, salía el programa Tranquera y bueno, Gabriel Durando hoy necesita de la ayuda, ahí está, para depositar el CBU, que usted ahí tiene el alias, la colecta a Gabriel y también la página. Bueno, todos con Gabriel entonces, que necesita de la comunidad para superar este mal trance que está atravesando hace 4 o 5 meses. Esta enfermedad se hizo muy frecuente y le va teniendo un problema en su vista. Bien, dejamos lo que tiene que ver con Durando y nos vamos a meter en el Galpón del Arte, que también tiene su presentación y lo está haciendo con mucho éxito. Ya lo hizo el pasado fin de semana y va a repetir durante este fin de allí. Pasen y vean. Allí están entradas, algo de 2.000 pesos, entradas adelantadas para reservar y tener la oportunidad de también ver muy buen teatro en la ciudad de Venado Tuerto. Bien, vamos dejando esta parte de sociales y no la voy a dejar, me queda algo pendiente antes de ver una partecita cuando estuvo Café Chay, que fuimos a visitar a Café Chay en su ensayo. Vamos a tener algunos minutos de aquel recordado encuentros, pero algo que quiero dejar antes de ir a Café Chay, bueno, ¿cuánto falta? No mucho. A ver, 45 minutos, nada más. Cumpleaños mi compañera de ruta, sí, Beatriz Arrams. En consecuencia, por medio del programa, le quiero hacer llegar la felicitación y un año más en su hogar. Y bueno, ya más de 7 que estamos como compañeros, así que muy feliz. Muy feliz cumpleaños a Beatriz, que seguramente ya en el día de mañana estaremos celebrando en familia. Así que feliz cumpleaños, que lo cumpla muy feliz Beatriz, y a festejar en el día de mañana. Ahora sí, nos metemos, Febe, lo que ocurría hace algunos meses atrás con Café Chay, estos minutitos, así, una ráfaga, y luego nos estamos despidiendo. Placer estar esta noche junto a la gente de Café Chay. Daniel Adra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto que hayas venido, nos hayas venido a conocer el grupo. Que yo en realidad soy el menos indicado para hablar porque soy el más novato acá. Si bien soy veterano de edad, pero soy el más novato en la banda.
El fundador, el responsable de la banda es Oreste. Bien, lo vamos a saludar, Oreste, acércate un poquitito ahí. Bueno, te vas a sentar en la punta de la mesa, como quien dice, y vamos a charlar junto a Oreste también. ¿Qué tal, Oreste? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, un placer. Buenas noches, Daniel. No, aquí él tiene todo el derecho y la autoridad para hablar, así que el orden aquí no es importante. No es importante para nada, así que yo le cedo la palabra a Adra y al que venga después. No hay problema, adelante. Bueno, ¿cómo nace la idea de esta banda después de lo que fue Noche Negra, no? Si bien el génesis de toda esta reunión, más que nada, porque yo los conozco a Alonso, lo conozco de hace poco tiempo, Tato sí tocó mucho tiempo con nosotros en Noche Negra, pero con Oreste iniciamos la idea como hace más de 20 años. Un día, por medio del hijo de él, lo conocí, por medio de Yacer, que él está viviendo en Buenos Aires, no está acá. Yacer es un bailarín, hijo de Oreste. Uh-huh. Y resulta que pasa por casa y me dice, dice, así que tú te gusta la salsa. Empezamos a charlar y me dice, tendrías que hablar con mi padre. Y ahí arrancó todo. Un día llego hasta la casa, en ese momento vivías en Castelli Brown. Y me acerco hasta la casa y bueno, le dije la idea que tenía, que me gustaba mucho la música del Caribe y que me gustaba esencialmente el tambor. Y ahí arrancó todo, porque la verdad es que lo que más me llama la atención de todo es el tambor y la función que cumple en la cultura africana. Y él casualmente tenía conocimiento de todo lo que es tambores y tenía que hablar de toda la experiencia y de lo que son las etnias en su país, en Cuba. Él es cubano, por lo cual tenía un montón de conocimiento que yo tenía mucho deseo de absorber, y ahí fue que nos acercamos y arrancó el proyecto después de Noche Negra. Para ese entonces vos ya tenías formada tu primera banda, que era Los Socios del Caribe. Estaban incursionando con socios, tenía una pianista que ahora está en Buenos Aires, la Yasmín Reyes, uh-huh. ¿No? Aparte, muy buena pianista y excelente, tango, ¿no? Música ciudadana. Muy, muy buena pianista, hasta ahora está haciendo carrera con el tango. Y la verdad que, bueno, esa formación. Después también un par de veces tocamos con las presentaciones de Noche Negra en colectividades. Tocó Yasmina con nosotros. Así mismo fue, sí. Así que tuvimos la posibilidad de juntarnos también. Viste que la música tiene esas cuestiones de que uno va conociendo músicos y los va integrando. Con algunos tocás poquito tiempo y con otros convivís un montón. Con Tato hace, con Noche Negra estuvimos ¿cuánto tiempo? Sí, sí, sí. Como fácil 10 años juntos. Sí. Y así, yo no quiero hablar más, pero la idea que hablamos con él era, digo, qué lindo sería poder armar una banda en ese momento que hiciera una investigación de el camino que hicieron los tambores de los esclavos que vinieron acá a Latinoamérica. Un poco es la formación de la historia, ¿no? Claro, nosotros teníamos, qué mejor excusa para poder conocer un poco de cada cultura, de cada país, ¿no es cierto?, a donde fueron a parar los esclavos africanos. Y, por ejemplo, con esa excusa nosotros teníamos que ver, tocar un poco de milonga de acá, que es algo que viene del desprendimiento de los tambores. Candombe. Candombe, de Uruguay, cosas del Río de la Plata, ¿no es cierto? Y después también, ¿por qué no?, tocamos algunas cosas de Venezuela, algo de Perú, eso que hicimos recién en Landó. María Landó es peruano, es de los ritmos negroides del Perú. Y también tenemos proyectado, aunque todavía no incluimos, tenemos proyectado poder hacer un poco de bossa nova, o sea, visitar los países donde estuvieron los tambores de los esclavos, que es lo que a mí particularmente me gusta más, ¿no? O sea, después todo el mundo puso su idea y los arreglos se comparten acá, no es que yo soy arreglador, acá todos compartimos el arreglo, pero bueno, te voy a dejar para que te cuente un poco la historia de Café Chay Oreste. Oreste, te vamos a preguntar, a ver si no me tapa la cámara acá. ¿De dónde provenís concretamente? Yo vengo de Cuba. Soy cubano, soy de La Habana. Vengo, por supuesto, con toda esa información de mi tierra, que compagina muy bien con la cultura argentina. Llevo 27 años acá, así que hay una empatía total de todo punto de vista. Y cayendo en Café Chay, Café Chay, como ustedes saben, es una bebida que viene en realidad con el té chay, uh-huh. Que es una bebida del sur de la India, donde se le ponen diferentes ingredientes al té,
hierbas aromáticas, pimienta, chocolate, jengibre, etcétera. Es una gama de sabores. Y nosotros pensamos que el café es algo que une a los amigos. Por tanto, creíamos conveniente que ese café que compartíamos con amigos debía tener diferentes condimentos, matices, sonidos. Y eso fue lo que logramos con Café Chai, que empezamos en diciembre del año pasado. Nos presentamos en febrero, 13 o 14 de febrero. Y bueno, hasta la fecha hemos evolucionado favorablemente en lo que somos actualmente nosotros cuatro. Haciendo un poquito de historia, si me permiten. Inicialmente, Café Chai tenía un formato instrumental. Queríamos aprovechar la sabiduría y las habilidades que tenía o que tiene el pianista de aquel entonces, que era Ivo Mimisa, un pianista excepcional que, bueno, se tuvo que ir a estudiar a Rosario y nos quedamos medio trunco con el formato, pero a partir de ese momento empezamos a idear cosas alrededor del Caribe. Era básicamente lo que hacíamos. Entonces, bueno, entraron algunos músicos, Claudia, entró Robertino, salieron, en fin. Y nosotros necesitábamos alguien que tuviera, además, responsabilidad, mucho talento. Y entonces apelamos a Jimmy Moreno, que ya teníamos, como bien decía Daniel, una experiencia y un intercambio con nosotros importante, y sabíamos que era un bastión interesante en todo lo que es los instrumentos de cuerdas y viento. Y bueno, él accedió gustosamente. Compartíamos también ya un espacio en otra formación. Y bueno, nos faltaba el punto, ¿viste? El punto de que detonara todo el Café Chai. Y bueno, ahí apelamos, rogando, ¿viste? Poniendo toda la fuerza para que dijera que sí. Gustavo. Porque ya Gustavo tenía otros compromisos, tiene muchos compromisos. Y bueno, si logramos que entrara Gustavo, pues era lo máximo, teníamos todo bien compactado. Pero en la medida que íbamos evolucionando, nos faltaba todavía, porque ya al irse el pianista, pues es como si él es multiinstrumentista igual que mi amigo Jimmy, ¿no? Pero nos faltaba le faltaba cuerpo a lo que hacíamos. Entonces tuvimos la feliz idea de convocar a Adra también, haciendo fuerza para que nos dijera que sí, y dijo que sí. Entonces, y bueno, y completamos el set. Y así que estamos muy contentos, porque somos, además de músicos, que tenemos casi todos más de 40 años en esto, somos amigos, nos llevamos muy bien, tenemos el mismo humor, la misma filosofía de vida, las mismas ideales de emprendimiento, de crecimiento, de la búsqueda. Así que bueno, esto una introducción para no absorber la entrevista, pero yo le cedería la palabra a ellos. A Jimmy, vamos a hablar. Está bien. Vos viste, vamos a hacer una cosa para que no lo tape la cámara. Thank you.
fecha ahí. Espectacular. Impecable. Próximo domingo, 15 del 10, 19:30 horas, en el Centro Cultural Municipal se estarán presentando con su show. No se olvide. Próximo domingo, 15, 19:30, en el Centro Cultural Municipal, y la posibilidad de escuchar muy buena música a través de Café Chay. Hasta aquí llegamos, Volveremos en una próxima edición similar el próximo martes con más Magazine. Buen fin de semana, que la pasen bien y un abrazo a todos. Una producción de Multimedio GS.